Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro día más de festival y esta mañana hemos visto la película Cadejo Blanco, una coproducción donde también está metido ahí Estados Unidos, ambientada en Guatemala y que trata el tema de la violencia, las maras y todo el tema de pues, lo que es la violencia en estos países, ¿no? Y bueno, hemos salido un poco contrariados, ¿no? A mí no me ha terminado de convencer la propuesta, creo que a John sí que le ha gustado. Cadejo Blanco, guay. Hazme caso. Pero bueno, para empezar un poquito por lo que no me ha convencido, pues yo diría que la protagonista es lo que realmente no me termina de cuajar, ¿no? No, porque hay que tener en cuenta que casi todos los personajes de la película están interpretados por actores no profesionales o personajes reales, o sea, personas reales. Personas reales involucradas en esas clicas, en esas maras, en esos grupos delictivos, ¿no? O sea, que incluso en la rueda de prensa decían que alguno de ellos no llegó a ver la película estrenada, ha muerto, ¿no? O sea, que realmente son parte de eso y luego contaremos también otra cosa Como acerca de estos. la vida vale muy poco, ¿no? Allí en Guatemala y en esos círculos de Recordemos, drogas. vamos a poner en contexto, es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, son una zona absolutamente de ultraviolencia, desgraciadamente en la actualidad, desde los años 80, uno de los sitios más difíciles, también junto con Venezuela, ciudades bastante violentas, bastante delictivas, no todas, evidentemente está las partes que son las ciudades y luego la parte que son lo agrario, el pueblo, pero incluso lo decían también, ¿no? La diferencia entre barrios, esa ciudad de Guatemala y ciudad de Guatemala, ¿no? La capital. Pero desgraciadamente eso, inmiscuidos en una espiral de violencia porque por esto mismo, ¿no? Muchas veces la vida no vale nada y no vale nada porque volvemos a otro de los temas que genera el capitalismo, ¿no? Esa desigualdad social y económica, ¿no? Más allá de las drogas y eso, que eso es otra consecuencia también del sistema monetario actual y de por algún lado tiene que petar, ¿no? Y Sergio, que bueno, te no he cortado sé. aquí, hecho aquí, no, es que me apasiona todo lo que es la historia de Sí. Latinoamérica y como decía, ¿no? Creo que es una síntesis perfecta, una consecuencia lógica del sistema monetario mundial que tenemos, ¿no? Alguien tiene que estar deprimido, por así decirlo, socialmente y económicamente para que otros estén muy bien y gane mucho dinero. Es una cuestión de sumas, ¿no? Si tenemos, si generamos 10, y uno quiere tener 8, pues alguien tiene que tener 2. Es que no hay más, ¿no? Entonces, es interesante lo que cuenta la película. Y voy a dejar a Sergio, que Bueno, me he colado, me he John, colado. que te enciendes ya Que con el tema. es que me gusta Bueno, mucho, me gusta mucho. pues en esta peli en particular, la trama pues trata sobre la búsqueda de una chica, ¿no? De la hermana desaparecida, ¿no? Tienen una pelea, es el principio de la película, ¿no? Se van de marcha y tienen una pequeña discusión y al día siguiente no aparece en casa y empieza un poco a buscarla tirando de la expareja de ella, ¿no? Empieza como a Que intentar. pertenecía a una de estas clicas. Bueno, pertenece realmente. Pertenece, pero sí. Entonces, hay algo que yo, por ejemplo, no entiendo, que es como tú no conoces, o sea, habiendo sido pareja de una chica, no conozcas a su hermana, ¿no? Como que no. Cuando incluso en la discoteca y todo, ellas siempre iban juntas y tal. Eso es una de las cosas que no termino de entender, de otras muchas de la película, pero bueno, son conveniencias, porque ella se tiene que infiltrar, ¿no? Es como muy al estilo Sicario, una de estas pelis, ¿no? De donde nos inmiscuimos ahí en el mundo este turbio, ¿no? De estas maras. Pero esta vez, en vez de ser una agente del FBI encubierta, pues es una chica normal y corriente. Que va buscando a su hermana y para eso tiene que, entre comillas, Infiltrarse. infiltrarse y casi, digamos, embaucar al exnovio o casi luego tienen ahí como una relación extraña. Pero ya digo que sobre este personaje protagonista que recae todo el peso de la película, que paradójicamente es la única actriz, ¿no? Digamos, profesional. No termina de engancharme, no me la termino de creer porque al principio creía que era parte del personaje, que era un poco, tiene un poco de, aquí llamamos pavo, ¿no?
que como que no había visto mucho mundo, ¿no? Como no sabía desenvolverse, que en parte es lo que le ocurre al personaje, ¿no? Que de ser una chica normal, incluso un poco retraída, pues tiene que lanzarse ahí y convencer a un grupo de sicarios, pues que ella es como que es parte, es como una más, ¿no? Pero incluso llega un punto en la película que hay situaciones muy extremas donde su vida está en juego, donde vive cosas muy violentas y tal, pero yo la miro y veo una persona completamente inexpresiva. No, ya no sé si es por la actitud del personaje en sí, que creo que más bien no, pero es algo que me sacaba mucho de la película y es para mí el principal escollo que le veo. Yo, por el contrario, es verdad que esto que dice Sergio, hay algunos fallos, ¿no? de concreción, de contexto, ¿no? Como ese de que no la reconozca en la discoteca. Pero creo que, claro, la película tiene un problema que yo creo que lo que quiere contar es ese tránsito, ese trayecto y ese viaje de ella en esos mundos de Lampa, de Guatemala. Y todo ese preámbulo del principio es como un pretexto casi. Pero es verdad que está un poco descuidado ese principio para lo que luego se convierte en la película, que a mí sí me engancha, ¿no? El hecho de no solo infiltrarse en ellos, sino más allá de eso. O sea, lo hace porque quiere saber qué ha pasado con su hermana, no porque entienda que probablemente haya muerto, pero es que no lo sabe, está desaparecida, ¿no? Sino por ese viaje, esa búsqueda de un ser querido, ¿no? O sea, de lo que nos podemos jugar en el camino. Y dentro de todo, lo que está dispuesta a hacer, incluso a se ve, ¿no? Claramente, ¿no? Alguien normal puede matar en un momento dado para conseguir ese fin. Incluso se ve, hay una otra de las escenas en que está en peligro. Pero y lo mismo, ¿no? Es como, no sé, a mí sí me atrapa el hecho de que con esa naturalidad esta personaje adolescente, esta niña, ¿no? Que se puede decir, haga ese trayecto, ¿no? Del lado luminoso, más o menos, hacia un lado oscuro, ¿no? Incluso de ella, ¿no? De lo que puede conseguir, de lo que puede conocer y de lo que está en peligro también, ¿no? Para luego al final en las siguientes escenas se va desenvolviendo y comprendemos digamos la pena que es a veces la violencia en Latinoamérica, que da igual las respuestas que busquemos las... Cuidado que te metes en territorio de spoiler. No, bueno, ya sabrá la gente que aquí estamos contando todo, ¿no? Aquí contamos todo, pero bueno, spoiler, que no, quería decir, cuando te metes en un fregado de estos, se dice también en la película, ¿no? Que no puede salir y todo. Entonces lleva una consecuencia casi fatal o trágica. Y eso yo creo que es lo atractivo, que por muchas respuestas que busques, aunque encuentres algunas, no vas a encontrar o no se sabe del todo. Y ese creo que es el punto que me parece más interesante de la película, que desde lo más pequeño, desde la búsqueda de esa hermana, a ver dónde ha caído o si la ha matado alguien o como dice en la película, ¿no? En ese autobús que es como secuestrado, parado, ¿qué ha pasado, ¿no? La han prostituido, la han matado, o sea, queda como siempre esa nebulosa y eso yo creo que sí que es lo guay, porque hace que el personaje protagonista siga queriendo entender qué ha ocurrido hasta la catarsis del final, que ya si no contaremos qué pasa, pero qué bueno, ocurre en la catarsis. Hubo aplausos, ¿no? Cuando ocurre... Sí, cuando ocurre la catarsis hubo aplausos. Bueno, así que... yo no llegué a ese punto de estar tan implicado con la película. De hecho, a veces parece... Una película muy triste en el sentido de las miradas, ¿no? Tiene un peso como de realidad y eso está muy guay. Incluso... Y es difícil de conseguir porque además el director es estadounidense y es como que está retratando esa realidad desde fuera, ¿no? Que al final suelen ser los mejores retratos, como ocurría con Hemingway con España, ¿no? Del espectador desde afuera, no del que vive dentro, ¿no? Entonces es curioso también esa mezcla. Dime, Sergio, perdón que te he cortado ahí. Y bueno, y hasta cierto punto yo creo que incluso dulcifica, ¿no? Estas pandillas, estas maras. Yo creo complica. Que no, al contrario. Yo hay cierto punto porque donde... yo no quería ver a unos tipos con tatuajes, malosos, ¿sabes? Pero, no quería un pero cómic, a mí ¿sabes? Me dio impresión de estar viendo en cierto punto una especie de los Goonies, ¿sabes? Como claro, el grupo de amigos que todos se animan, pero que van dando palizas. Claro, la realidad social de esos países es que ya desde niños ocurre eso, en diferentes escalas y en diferentes niveles, y eso me hace a mí entenderlo y entrar más realmente, que si me sacan al típico tatuado es un cómic eso, ¿no? Con la pistola bueno, todo el rato haciendo... Pero este personaje, por ejemplo, hay un personaje que dice
quiero dejar esto antes de que se consuma mi alma o se vuelva oscura. Digo, pero bueno, si te has cargado ya no sé cuánta gente, o sea, no, yo creo bueno, que ya no tiene... Eso ya no hay vuelta atrás. Va, o sea, tienes posibilidad siempre en toda la vida de redención de cualquier tipo de pero digo, bueno, si dijeras que todavía no has matado a nadie o que todavía eres inocente, no, hombre, pero, eso no pero es ya... El ser humano siempre quiere liberarse de sus males, de sus conflictos. Y yo, esas partes violentas no las sentía... No se sentía la violencia, no sé... Es que ese es el punto, yo creo, que muchas veces la violencia ocurre, ya está, pasó. Se murió, lo mataron. No... Es esta cosa física y agresiva, solo la violencia. Muchas veces las pero órdenes, muy, ¿no? A los sé, que la veo están... muy aséptica, no me desagradaba. Quieres no ahí sé. Tarantino ahí. No, bueno, me venía así Tarantino, pero quiero decir que no... Ciudad de Dios, ¿no? O sea, es que son conceptos diferentes. Quizás porque, por lo que comentaba al principio, no me terminaba de creer lo que la estaba historia, viendo. ¿No? Entonces, yo creo que es no veía real, la violencia tan... No se me hacía tan dura, ¿no? Como a lo mejor pretendía ser y tal, pero bueno... yo creo amigos, que... podríamos contar, porque ¿sí? este va a ser probablemente el análisis más largo. No os preocupéis, pero es que es un tema apasionante. Los temas apasionantes siempre traen debate. Las pelis de metralletas siempre son... Las pelis de violencia, de... Ultraviolencia. De ampas, no, siempre... son cojonudas esas pelis en general porque hablan de muchas cosas. Hablan de algo social, hablan de algo personal, hablan de la política, hablan de un sitio y cómo está... Y habla sobre todo de los errores que cometemos una y otra vez el ser humano, ¿no? Así que, Cadejo Blanco, yo creo, muy buena película y a mí me gusta mucho. Y Sergio, nada, nos despedimos, ¿no? Sí, no sé si vamos a hacerlo de salirnos, porque ahora la primera vez que hacemos aquí sentados... No, nos quedamos quietos, nos quedamos quietos. Estamos quietos, simplemente... Porque ya estamos, es la primera vez que estamos sentados en este festival. Claro. Curioso este dato, ¿eh? Siempre estamos ahí como de un lado para otro, de pie. Recordamos sexta jornada ya de festival. Mañana seguiremos trayendo más crónicas, críticas, opiniones. Suscribíos, comentad, danos vuestra opinión. Todo eso hace que crezca todo y que y darle al like y todo eso. Todo así eso que... parece una chorrada, pero es la gasolina que nos alimenta. la única gasolina, porque no hay más gasolina. Así y que amigos, nos seguimos viendo por aquí por el festival, que todavía queda el tramo final y a ver qué sorpresa nos espera. A ver, nos vemos. Adiós.